encontramos en el frontis del Policlínico El Retablo, ubicado en la calle Antonio Raimondi, la cuadra 1 precisamente, y miren las tremendas colas interminables que se han generado para la atención de los pacientes de salud. La cola literalmente está dando la vuelta. Hay tres colas que se han generado aquí. Hay una cola para que lo pueda, para admisión, hay otra cola para atención y hay otra cola para las personas de tercera edad. Hay cola en realidad hasta para hacer cola aquí en ese lugar, y la disconformidad de muchos de los vecinos, de la gente que necesita tratarse, es bastante grande. Pues ellos vienen haciendo la cola desde las 3 de la mañana y están pasando en 5 en 5. Quiero explicarles por qué se genera este problema. Nosotros a través del Rotafono recibimos una denuncia ya el día 31 de enero, pues unos afiliados al sistema de red de salud señalaban que en la clínica donde antes atendían, que era, estaba ubicada en la cuadra 15 de Gerardo Unger en San Martín de Porres, habían ya, le habían cancelado el contrato que Salud mantenía con ellos. Entonces todos esos pacientes fueron derivados precisamente a ese lugar, al Policlínico El Retablo, lo que ha generado evidentemente que sature la atención y mucha gente no tenga dónde atenderse. A esto se suma el problema que ellos no cuentan con todas las especialidades. Pues en la anterior policlínico donde se atendían tenían más de 20 especialidades. Aquí han llegado muchas de las personas que están haciendo colas, como les mencionaba, desde las 3 de la mañana y aún no los atienden. Vamos a conversar con algunos de ellos que precisamente señalaban que eso no se da desde hoy día, se da desde hace varias semanas y en Salud no les han dado, digamos, una pronta solución. ¿Cómo está, señor? Buenas. ¿Desde qué hora viene haciendo cola acá? Mire, yo he venido 2 de la mañana acá. La cola está pues innumerable. A las 7 recién comienzan a atender. Solamente tercera edad. Ahora, ¿qué pasa? Yo vengo de la 24 de la Avenida Perú, San Martín de Porres, hasta este sitio es demasiado lejos. Mi nuera se está haciendo atender, por ella estoy viniendo. Y mi nuera está en estado. Ahora, ¿tienen todas las especialidades aquí? Deben de tener, no sé, pero yo estoy viniendo por el embarazo de mi nuera. Gracias, señor. Yo quiero explicarles, Carlos, Alejandra, que, por ejemplo, esta señora ha venido por una resonancia, que era lo que los médicos le habían mencionado, pero le han entregado otra cosa. Ecografía, no es resonancia, porque no es la primera vez que me hago la resonancia. Esta ecografía que me han entregado he tenido que esperar más. ¿Le han hecho otro servicio? No. ¿Le han hecho, o sea, vino por resonancia y, no, y le han hecho ecografía? Otro, ecografía. Preocupante, la verdad, la situación. Señora, ¿cómo está? Buenas. Por ejemplo, ¿cuándo le dieron cita a usted? Me han dado el 24 de febrero para el 4 de abril. ¿Desde el 24 de febrero hasta hoy día? Para el 4 de abril, hoy día. ¿Y nada, todavía no? ¿Desde qué hora está haciendo cola? Acá estoy desde las 5:30. 5:30 de la mañana. Ahora, no solamente es eso, porque estamos viendo personas de la tercera edad, sino también hay muchos que han venido con bebés, y a pesar de ello, igual, no los dejan entrar. ¿Cómo está, señora? ¿Desde qué hora está con su bebé aquí? Desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Sí. Bueno, ahora que nos están viendo aquí con las cámaras, están dejando, evidentemente, agilizando este gran problema que se ha generado. Señora, ¿desde qué hora? 4 de la mañana haciendo cola. 4 de la mañana. Desde el 22 no nos dan cita, recién valemos por cita. Cada 10, 15 días nos dan cita. Ahora, vamos a recorrer un poco la, para que vean la inmensidad de lo que es este gran problema que se ha generado. Esto da la vuelta, o sea, estamos hablando de que deben haber aquí alrededor de unas 500 a 600 personas que están esperando desde las 4 de la mañana. Y como les mencionaba, esto se genera porque Salud no renovó el contrato donde toda esta gente se atendía antes en un policlínico ubicado en la cuadra 15 Gerardo Unger Medical Imagen. En aquella ocasión que fuimos a recibir la denuncia, pudimos hablar con los representantes de esa clínica, quienes mencionaban que Salud les había avisado el mismo día, el 15 de enero, que ya no estaba en el contrato, que ya había sido cancelado el contrato. Entonces todos han tenido que venir aquí, ¿no? A lo que se sumaba precisamente. ¿Cómo está, señora? Por acá, es por el otro lado también. ¿Desde qué hora está acá? Desde las 3 de la mañana. 3 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les mencionaba, es que ellos además no cuentan con toda la atención. Acabamos de ver a una señora que le habían
recetado que se haga una resonancia, pero sin embargo no han hecho una ecografía. En la otra clínica mencionaban en aquella oportunidad que habían todas las especialidades y que se estaba dando de una manera más organizada, ¿no? En todo caso, esta es la situación, compañeros, que se está dando en ese lugar. Ojalá que puedan tomar cartas en el asunto las autoridades del Ministerio de Salud, para que ellos tampoco no se sigan viendo perjudicados, ¿no? Mijail, bueno, y estas son las colas en el exterior. No me imagino cómo debe estar el policlínico por dentro. Para ser atendido también debe haber una larga espera. Bueno, vamos a regresar. Nosotros estamos viendo que solamente están entrando cada 10 a 15 minutos 5 personas. Imagínate, 500 personas van a entrar a qué hora. Está esperando de las 4 de la mañana, van a entrar a las 4 o 3 de la tarde. O sea, evidentemente estamos viendo personas que están con niños, adultos mayores. Por suerte, el día de hoy... ¿Cómo está, señor? Una queja, aquí estamos mal, aquí. Todo desde Fiori venimos a esta clínica. ¿Y por qué? Está saturada. Mira, nosotros hemos pasado con consulta ahí en la clínica universitaria y nos han mandado toditos para acá, desde Fiori vienen. Y hay que estar de las 4 de la mañana para conseguir una cita. Por suerte, hoy día no ha salido sol, ¿no? Pero imagínense, pues, ¿no? Son personas mayores con bebés, bajo el sol. Hay mucha gente que ni siquiera ha tomado desayuno para no perder la cola, pues están desde las 3, 4 de la mañana. Entonces, evidentemente es un riesgo también para la integridad de las personas, que además no están al 100% de la salud, porque precisamente vienen aquí para poder superar algún mal que los ha quejado durante tiempo, ¿no? Buscando ser parte de este seguro que por ley les corresponde y por el cual ellos deberían ser atendidos. ¿Cómo está, señora? Mire, buenos días ante todo. Yo vivo al frente de la uni. Yo no tengo nada que hacer. Yo soy de San Martín de Porres. ¿Qué tengo yo que hacer en Comas? A ver, dígame, vengo, no hay cita. Viene una a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, llega uno, no hay cita, señora, ya no hay. ¿Es dable eso? Entendemos, señora. Por favor, que tomen cartas y todos somos... Es la, compañero, es la incomodidad que están pasando... cientos de asegurados, ¿no? Como mencionaba hace unos minutos, ojalá que puedan tomar cartas en el asunto y haber una mayor organización para que esos pacientes de salud no se vean perjudicados, ¿no? En todo caso, sí. Es la información a esta hora de la mañana. Adelante con ustedes, Carlos Alejandro. Gracias.